Realmente hace 9 años, 4 soñadores decíamos, ¿qué vamos a hacer por nuestra ciudad? Varios de ellos decían, tenemos chance de ir a trabajar en el Hospital Metropolitano, trabajar en el Hospital de los Valles, trabajar simplemente en CIME, a donde me pertenezco también, a la Universidad San Francisco de Quito. Pero decíamos no. Yo creo que la Tacunga se merece un proyecto de calidad, un proyecto de altura, un proyecto que realmente ponga el sello también de que la salud está presente en nuestra ciudad. Hace 9 años, cuando nosotros recordábamos que muchos de nuestros pacientes tenían que ir desesperados en busca de una atención especializada a la ciudad de Quito, a las grandes ciudades. Y muchos de ellos, nosotros les considerábamos la vía de la muerte, porque ni siquiera avanzaban a llegar. Y eso era dramático. Los cuadros, las tasas de mortalidad comenzaban a subir. Y decíamos, no, yo creo que se tiene que hacer algo por la ciudad. Y así fue cuando estos soñadores, así comienza un sueño. Así comienza los sueños de muchos de ustedes, los sueños de nosotros fue ese. Y así es esto, producto hecho netamente latacungueño para los latacungueños. Que Dios y la Virgen nos ilumine, mi querido Padre Pedro. El intercedor será usted, para que esa Virgen, para que Dios mismo nos bendiga y se cristalice. Realmente quiero agradecer a mi equipo de trabajo, al equipo de profesionales que está con nosotros, a Diego Peñerrera, Fernando Alay, Paul Zambrano, y a quien va a cristalizar la obra, a nuestro querido arquitecto Roberto Villamar, a quien pido un gran aplauso, porque realmente es quien cristalizará la obra y este sueño para nosotros los latacungueños. Queridos amigos, como alcalde de la ciudad, contento de que con una obra de estas primero se contribuya con el ornato y luego también los emprendedores contribuir para nuestra ciudad. Para medicina deben estudiar en otra ciudad y la gran mayoría se queda en Quito, en Ambato, en Guayaquil. Rescatar que los latacungueños venimos a hacer tierra y a hacer grande nuestra Latacunga a través de nuestras actividades. Felicitar a ti, estimado Marco, y a todo tu gran equipo que tomaron esa decisión de invertir en Latacunga, que tomaron la decisión de hacerle más grande a nuestra ciudad y que a través de sus actividades podrán salvar las vidas de los latacungueños, podrán prestar la mejor atención a nuestra ciudad, que contribuiremos con una edificación lo más moderna en Latacunga, con las prestaciones y equipos que requiere la tecnología en la actualidad y con la calidad humana que día tras día ustedes han venido exponiendo a sus pacientes y a toda la ciudadanía. Les deseo toda clase de éxitos en este proyecto. Como ciudad, premiaremos también, en ese proyecto estamos, vamos a premiar a los mejores proyectos, porque asimismo a veces se critica de lo que realmente se hace mal, pero también se debe premiar las cosas que se hacen bien. Como municipio, vamos a premiar las mejores obras de ornato y las mejores obras que contribuyan al desarrollo de Latacunga. Para mí, como presidente vitalicio de Aspacruz, bienvenidos. Tendrán todo el respaldo de la gente, tendrán todo el respaldo de nuestros queridos presidentes. Tapalán, Pijiloma, Chobamba, La Rubén Terán, Ñagra Mirador, 14 barrios de Sur Oriente, señor alcalde. La gente está agradecida, está esperando este proyecto. La mayor parte de gente del sector suroriente son gente trabajadora. Arquitecto, está en usted recibir a mi gente para que usted dé trabajo. Aquí tengo gente profesionales que pueden a colaborar y ayudar a este inmenso proyecto. Procederemos entonces a la suscripción formal del contrato de construcción en la ciudad de Latacunga. A los 23 días del mes de septiembre de 2019, comparecen a celebrar el presente contrato
por una parte el arquitecto Roberto Villamar, contratista, y a nombre y como representante legal del consorcio de la compañía Cónsul Metrosur, quien les habla, Diego Peña Herrera. Procederemos a la firma de este convenio. De hoy mismo, arquitecto, amigos, daremos inicio ya a la planificación para el inicio inmediato de las obras. Para hacer este proyecto para la ciudad de La Tacunga, que sin duda va a ser un proyecto emblemático, un proyecto que va a marcar un antes y un después en lo que es atención de salud, no solamente en la ciudad de La Tacunga, sino en toda la región. Comprometemos ante todos los presentes nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor compromiso, toda nuestra capacidad profesional, y con la ayuda de ustedes vamos a sacar adelante este hermoso proyecto. Muchísimas gracias por acogernos.